Bueno, pero vamos a ver el resumen integral de otorrinolaringología, quien es el soy en Ortiz. Vamos a ver el resumen integral de otorrino, el tema de hiperplasia de amígdalas, ¿correcto? Para conocer las hiperplasias de amígdalas, doctores, primero tenemos que recordar el famoso anillo de Waldeyer. Es importante recordarlo, ¿ok? El famoso anillo de Waldeyer, ¿ya? Este anillo linfático de Waldeyer, también llamado así, ¿ok? Está compuesto por las siguientes estructuras, vamos a recordarlas, de arriba hacia abajo, ¿ok? La más superior, chicos, las amígdalas llamadas amígdalas faringeas. ¿Ok? Amígdalas faringeas. También llamadas adenoides, por si acaso. ¿Ya? También llamadas adenoides. Muy bien. Siguiendo esto, doctores, acá tenemos a la amígdala tubárica. ¿Ya? Tenemos a la amígdala tubárica. Por acá vamos a tener a la amígdala palatina. ¿No? Y por acá vamos a tener a lo que es la amígdala lingual. ¿Okay? Además, doctores, en las paredes laterales y posteriores de la faringe van a haber otros nódulos, ¿correcto? Pero estos son los más importantes. Faringia, también llamada adenoides, tubárica, palatina y lingual. En ese orden, por favor. ¿Okay? Ahora, hay algunas de ellas que van a predominar en cierto momento de la vida. Por ejemplo, ¿cuáles predominan, doctores, en la primera infancia? La que predomina en la primera infancia, es decir, en los primeros 5 años, viene a ser la faringia, ¿correcto? La faringia o adenoides. En cambio, la palatina es la que predomina en la segunda infancia, o sea, de 5 o 6 años a 10 años o 12 años, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cuál es la que predomina en adultos? La que predomina en adultos es la lingual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, por ubicación anatómica, doctores, recuerden que tanto la faringia y tubárica se encuentra a nivel de la nasofaringe. En cambio, la palatina y la lingual se encuentran, anatómicamente hablando, a nivel de la orofaringe. ¿Correcto? Muy bien. Listo, chicos. Ese es el famoso anillo de Waldeyer. Esas son las amígdalas. Están formadas por las amígdalas, faringia, tubárica, palatina y lingual. Son amígdalas. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora hiperplasia de las amígdalas. Muy bien. Vamos a ver dos importantes, doctores. La hiperplasia de la amígdala faringia, es decir, hiperplasia de la adenoides, hiperplasia de la adenoides, y por acá, hiperplasia de la amígdala palatina, hiperplasia de la amígdala palatina. ¿Correcto? Muy bien, comencemos. Chicos, la hiperplasia de la adenoides, como predomina en la primera infancia, ¿no? La faringia, entonces esto es típico, doctores, de los niños, ¿ya? Típico de los niños. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, recuerden, doctores, que esta viene a ser la causa, ratito, es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria nasal. ¿Correcto? La causa más frecuente de insuficiencia respiratoria nasal en niños, en infancia. ¿Okay? Su clínica, básicamente, doctores, se basa en obstrucción. ¿Ya? Es la obstrucción lo que predomina acá en este caso. Doctor, ¿y eso cómo se expresa? Se expresa con rinolalia, es decir, la voz nasal, o voz gangosa también le dicen, voz gangosa o voz nasal, rinolalia, ¿no? Los famosos ronquidos. Doctores, un niño que ronca, eso es una hiperplasia adenoides, se muestra lo contrario, los ronquidos, ¿ya? La respiración bucal, y por esta respiración bucal que va a tener, doctores, puede llevar a deformidad, por ejemplo, paladar ojival, ¿ya? Paladar ojival. Y las famosas facies adenoides, ¿ya? Que es la que tenemos acá. Las facies adenoides, chicos, es este pacientito que tiene la cara alargada, ¿ya? Cara alargada y la boca abierta, ¿correcto? Es típico de hiperplasia adenoidea. Muy bien, doctor, ¿qué tenemos que pedirle para cuando tenemos esta sospecha? Muy bien, tenemos que pedir una radiografía, como estás viendo acá. Una radiografía llamada radiografía de Kabum, ¿ok? En la cual vamos a determinar el grado de obstrucción. Para determinar ese grado de obstrucción, doctores, tenemos que trazar dos líneas, que son las líneas negras que estás viendo por acá. La línea negra discontinuas, ¿ok? Esta se ubica en el velo del paladar, y esta, una paralela a a esta línea, que es más o menos cruzando el cuerpo del esfenoides. Entonces, una línea negra por acá, que es a nivel del velo del paladar, y paralela a esta, ¿no? A nivel del cuerpo del esfenoides. Con eso vamos a ver qué tanto está obstruyendo el adenoides, ¿ya? Entonces podemos tener grado de adenoides.
Grado 0, doctores, es cuando hay ausencia de obstrucción. No hay obstrucción, ¿okay? Grado 1, cuando la obstrucción es menor al 33% de ese espacio, ¿ya? Grado 2, doctores, cuando la obstrucción llega al 33% hasta el 66%. Y grado 3, doctores, cuando la obstrucción llega del 66% hasta el 100% de la obstrucción. ¿Ok? 3 grados, entonces, bueno, 4 incluyendo el grado 0. ¿Ya? Muy bien. Otra prueba que también puedes pedir es fibroendoscopía. La fibroendoscopía es otra prueba que tú también puedes indicar para estos casos. ¿Ya? Puede ser flexible, por ejemplo. ¿Ok? El tratamiento, doctores, se basa en la cirugía. ¿Ya? El tratamiento se basa en la cirugía. Y esa cirugía tiene que haber indicaciones. Por ejemplo, ¿qué indicaciones tenemos, doctores? Adenoiditis recurrente. Adenoiditis recurrente, por ejemplo. ¿Correcto? Otra indicación. Obstrucciones. Pero no cualquier obstrucción, doctores. Obstrucciones básicamente severas. Que te llevan, por ejemplo, a síndrome de apnea obstructiva del sueño. También puede deberse o puede indicarse en obstrucciones moderadas. Pero tiene que estar acompañado de otras cosas. ¿Ya? Otras indicaciones u otras condiciones que también lo pueden apoyar para indicar la cirugía. ¿Ya? ¿Qué más? Si es que ya genera deformidad facial. Si genera una deformidad craneofacial. ¿Ya? Muy bien, también otro, sinusitis recurrente. Sinusitis, doctores, crónica, mejor dicho. La sinusitis crónica también es una indicación para cirugía. Otro, doctor, es las otitis medias. Puede ser una otitis media aguda recurrente o una otitis media serosa crónica. ¿Correcto? Indicaciones entonces para cirugía. Un datito, chicos. Una contraindicación. Vamos a ponerlo por acá. Una contraindicación para no hacer cirugía, doctores, importante, es la insuficiencia velofaringia. Insuficiencia velofaringia. Contraindicación para no hacer cirugía en hiperplasia adenoidea. ¿Ya? Muy bien. La otra hiperplasia, doctores, que vamos a ver, es la hiperplasia de amígdala palatina. Eso también es típico de los niños. ¿Por qué, doctor? Porque esta palatina predomina en la segunda infancia. Típico de los niños. Y la clínica también se basa en obstrucción. ¿Correcto? Muy bien. Típicamente viene con ronquidos. ¿Ok? Viene con ronquidos el paciente. Y como está a nivel orofaringio, como está a nivel orofaringio, va a haber disfagia entonces. ¿Ok? También puede dificultar la deglución entonces, ¿no? Disfagia. Muy bien. Esta también puede tener grados, doctores. ¿Ya? Vamos a tener grados de esta, según la obstrucción. ¿Ok? Grado 0, doctores, cuando no hay obstrucción. ¿Ya? Cuando no es visible, no visible la hiperplasia. ¿Ya? Ahí está, grado 0. No es visible. Miren, normal los pilares. ¿Ya? En cambio, grado 1, el grado 1, doctores, es cuando la obstrucción, ¿ya? Cuando el crecimiento, mejor dicho, es menor al 25%. Doctor, ¿25% de qué? De una línea que se traza. Se traza una línea a este nivel, desde acá hasta el otro lado. ¿Ok? Si esa línea, si este crecimiento llega a menos del 25% de esa línea, ok, se llama grado 1. Grado 2. Grado 2, cuando llega, doctores, de 25 a 49%. ¿Ya? Grado 3, cuando ocupa desde un 50% a 74%. Y grado 4 es cuando ocupa un 75% hasta un 100%. ¿Correcto? Muy bien, esos son los 4, bueno, 5 incluyendo el grado 0 de la hiperplasia de amígdala palatina. Con respecto al tratamiento, doctores, para el tratamiento también se plantea cirugía, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo plantearía cirugía, doctores? Según doctores de la Academia Americana, ¿okay? Se plantea cirugía cuando tiene una respiración obstructiva, ¿okay? Con trastorno del sueño. No es lo mismo decir síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Cuando tiene una respiración obstructiva con trastorno del sueño, eso puede ser una indicación. Otro es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cuándo tenemos un síndrome de apnea obstructiva del sueño? Cuando la polisomnografía es positiva. Recuerda que la prueba que tienes que pedir para definir un síndrome de apnea obstructiva del sueño es la polisomnografía. Cuando la polisomnografía es positiva, ok, doctores, se llama SAOS. ¿Ya? Muy bien.
Y el otro, doctores, viene a ser infecciones recurrentes. Infecciones recurrentes, pero no cualquier infección recurrente, sino infecciones recurrentes definido por los criterios de Paradise. ¿Correcto? Definido por los criterios de Paradise. ¿Cómo se define ese criterio de Paradise? Ok, son tres. Cuando tiene mayor o igual a 7 episodios de amigdalitis, ¿ok? En el último año. En el último año. O si tiene mayor o igual a 5 episodios por año en los últimos 2 años. O si tiene mayor o igual a 3 episodios de amigdalitis por año en los últimos 3 años. ¿Correcto? Muy doctores, entonces eso viene a ser el resumen integral de hiperplasias amígdalas, ¿ok? Muy doctores, vamos al resumen integral de otorrinolaringología, quien les habla soy Ortiz. Muy doctores, vamos con el resumen integral de otorrinolaringología, ¿ya? Quien les habla soy Ortiz. Vamos a ver el resumen integral de otorrino, el tema de tumores de faringe, ¿ya? Y vamos a ver dos tipos, pues, ¿no? Que vienen a ser los tumores benignos, ¿ok? Y por acá vamos a ver los tumores malignos, ¿ok? Muy bien. En tumores benignos, doctores, y malignos, lo vamos a describir según la ubicación de en la nasofaringe, en la faringe. Recuerden que la faringe, doctores, tiene tres partes. Lo que viene a ser la nasofaringe, lo que viene a ser la bucofaringe u orofaringe y la laringofaringe, ¿correcto? Dependiendo de la ubicación. Comencemos con la nasofaringe. Tumor benigno y nasofaringe, doctor, el famoso angiofibroma. ¿Correcto? Angiofibroma. ¿Ok? Comencemos con esta entonces. Muy otra vez, comencemos. El angiofibroma, doctores, es un tumor benigno a nivel de la nasofaringe. ¿Ok? A nivel de nasofaringe. Recuerden, doctores, que este es el tumor benigno más frecuente justamente ahí, en nasofaringe. ¿Ya? Tumor benigno más frecuente en nasofaringe. Esto es típico, chicos, de varones jóvenes. ¿Correcto? Varones jóvenes o adolescentes. ¿Ya? Como ves en la imagen. ¿Ok? Una característica de este tumor, no debes olvidarte, es que es radiosensible. Es importante que recuerdes eso para el tratamiento. ¿Ya? Es radiosensible. Doctor, clínicamente, ¿cómo viene? Como ves aquí en la imagen. Es típico, doctores, que venga con epistaxis recurrente. ¿Ya? Varón joven con epistaxis recurrente, tienes que pensar en angiofibroma. ¿Okay? Además de hacer epistaxis, también te puede hacer clínica de obstrucción. ¿Ya? Y dentro de la clínica de obstrucción vas a ver la rinolalia. Rinolalia. ¿Okay? Muy bien, también te puede llevarte, doctores, a una hipoacusia, obviamente, de transmisión. ¿Ya? Por compromiso de la trompa de Eustaquio, o sea, clínica obstructiva. Si tú ves esto, epistaxis recurrente y obstrucción clínica obstructiva en un paciente varón joven, tienes que pensar en angiofibroma. ¿Ok? Muy bien, para llegar al diagnóstico, doctores, le vas a pedir fibroscopía. ¿Ok? Una fibroscopía flexible le puedes pedir. ¿Ya? Fibroscopía. Muy bien. ¿Y qué voy a ver en la fibroscopía? Vas a ver una masa, ¿correcto? Violácea. ¿Por qué, doctor? Porque recuerda que este es un tumor vascular. No te olvides, este es un tumor vascular. Por eso lo vas a ver, doctores, de color violáceo. ¿Okay? Y es, ten cuidado porque es muy sangrante. ¿Ya? Muy sangrante al roce. Tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien. Se dice, doctores, que la prueba de elección, las pruebas de elección vienen a ser imágenes. Tomografía o angiografía. En este caso, arteriografía. ¿Correcto? Como prueba de elección. ¿Ya? Muy bien. Para el tratamiento, doctores, recuerda que primero tienes que hacer embolización prequirúrgica. Primero, embolización prequirúrgica y luego hace la cirugía. Doctor, ¿por qué embolización prequirúrgica? Porque es muy sangrante. Primero embolízalo y luego lo sacas. ¿Qué pasaría si no puedo operarlo? Si no puedes operar, aprovecha la propiedad de ser radiosensible. Es decir, aplicas radioterapia. ¿Ya? Muy bien. Ten cuidado porque tiene mucha recidiva. ¿Ya? Puede recidivar. ¿Ok? Puede recidivar. Muy bien. Otro tumor benigno que vamos a ver, doctores, es a nivel de la bucofaringe. ¿Ok? A nivel de bucofaringe.
en bucofaringe, doctores, ¿qué podemos tener? Ahí vamos a tener a tumores como, por ejemplo, doctores, fibromas, ¿ya? Fibromas o también, si no, por último, papilomas, ¿ya? Muy bien. Doctor, y en laringofaringe, ¿qué podemos ver? En laringofaringe, doctores, en realidad es rarísimo. Es raro que se presente, doctores, a ese nivel una tumoración benigna. Generalmente los tumores ahí son malignos, ¿ya? Generalmente ahí los tumores son malignos, ¿ya? Muy bien. Muy bien, por este lado, doctores, vamos a ver tumores malignos, ¿correcto? Vamos a comenzar con tumores malignos en la nasofaringe, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué podemos decir de los tumores malignos en nasofaringe, doctor? Recuerda que estos no se relacionan a alcohol, datito, y tampoco se relacionan a tabaco, como vamos a ver a diferencia de los que están en orofaringe y en laringofaringe. Por el contrario, doctor, sí se relacionan al virus Epstein-Barr. ¿Ya? Muy bien, recuerda que es muy frecuente, doctores, en China. ¿Ya? Es muy frecuente en China. ¿Ya? La frecuencia, doctores, en varones es igual o muy parecida a la frecuencia en mujeres. Y tiene doble pico de presentación. Se presenta entre la segunda y tercera década de la vida y también se presenta en la quinta década de la vida. Doble pico de presentación. El tipo histológico más frecuente, carcinoma epidermoide. ¿Correcto? Carcinoma epidermoide. ¿De qué tipo? Porque hay varios tipos, ¿ah? Del tipo indiferenciado. Es el tipo más frecuente. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerda que también es un tumor radiosensible. ¿Ya? Muy bien. Dentro de la presentación clínica, doctores, por algo está la imagen acá. Es muy frecuente que venga con esto, con adenopatías. Tres cosas importantes de esa corte en la clínica. Viene con adenopatía 2. Además de la adenopatía cervical, que es el síntoma más frecuente, datito, es el síntoma más frecuente, la adenopatía cervical. Viene, chicos, también con otitis media serosa. Eso es típico. Otitis media serosa unilateral, que lo va a llevar a una hipoacusia de tipo unilateral de tipo transmisión, ¿ya? Y tercero, chicos, síntomas obstructivos, ¿ya? Si te viene con esas tres cosas, tienes que pensar en carcinoma de nasofaringe, carcinoma nasofaringio. Para el diagnóstico, doctores, sería adecuado pedir una rinoscopía posterior más biopsia, ¿ya? Y también pedirle imágenes, tomografía, resonancia magnética, ¿ok? Tratamiento, doctores, cuando es algo localizado, doctores, radioterapia va muy bien. ¿Por qué? Porque es radiosensible, no te olvides. Si es algo más localmente avanzado, puedes hacer quimioterapia con radioterapia. Quimioterapia con radioterapia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pasemos al cáncer o al tumor maligno a nivel de la bucofaringe, ¿ya? A nivel de la bucofaringe u orofaringe, que es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. En estos casos, doctores, acá sí se asocia alcohol. Mira la diferencia. Sí se asocia a tabaco. Clásicamente se asociaba alcohol y a tabaco. Pero además, datito, también ahora se está relacionando al virus del papiloma humano. ¿Correcto? Esto, a diferencia del anterior, doctor, es típico de varones añosos. ¿Correcto? Típicamente mayor de 60 años. Mayor de 60 años. ¿Correcto? Ahora, ahorita, doctores, está aumentando, no es el más frecuente todavía, pero está aumentando, doctores, la frecuencia por este motivo en jóvenes. Está aumentando la frecuencia en jóvenes por el virus del papiloma humano, ¿ya? Pero es clásico de añosos, por si acaso. El tipo histológico más frecuente, carcinoma epidermoide. ¿Correcto? Carcinoma epidermoide. Tipo histológico más frecuente. Acá la clínica, doctor, la clínica característica. La más frecuente, odinofagia, ¿ya? Odinofagia es la clínica más frecuente, ¿ya? ¿Qué más te pueden decir, doctores? Al examen te van a decir también esto de acá. Tres cosas hemos dicho, tres cositas. Además de la odinofagia, te van a decir también, doctores, en este orden, ¿ah? Una tumoración a nivel de amígdala palatina, ¿correcto?
una tumoración en amígdala palatina, un aumento de volumen en amígdala palatina. Te tiene que hacer pensar en carcinoma epidermoide de bucofaringe. Y tres doctores, adenopatías, adenopatía cervical. ¿Ya? Muy bien, listo. Para el diagnóstico, ¿qué puedo pedir? Laringoscopía. Doctor, estamos en faringe. No, pues le pides laringoscopía igual. ¿Ya? Para que llegue a visualizar toda la parte de abajo. ¿Ok? Tomografía y obviamente también biopsia. ¿Ya? Muy bien, tratamiento. Cuando es local, doctores, vas a hacer cirugía. Mira la diferencia. Cirugía o radioterapia. Pero cuando ya es localmente avanzado, ¿ya? Cirugía más radioterapia. ¿Ok? Muy bien. Para el caso, doctores, de laringofaringe, para el caso de laringofaringe, ¿qué datos quiero que te acuerdes? También, doctores, sí se asocia también a alcohol y sí se asocia a tabaco. Se asocia al alcohol y al tabaco. Un tercer dato de repente se asocia al síndrome de Plummer-Vinson. ¿Ok? Síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Que va con anemia ferropénica, que va con disfagia, etcétera, ¿no? Muy bien, es típico también de varones añosos. Típico de varones añosos, típicamente mayor de 60 años. ¿Ok? Tipo histológico más frecuente, carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide. ¿Ya? Muy bien, acá también te voy a decir tres cositas, ¿ya? Pero el primero de la cabeza, adenopatía. El más frecuente. Adenopatía cervical. Es el más frecuente. ¿Ok? Muy bien. También agrega acá la odinofagia. Dos. Odinofagia. ¿Ok? Odinofagia. Y tres, chicos, vamos a poner por acá, puede llevarte a disfonía. Como está más cerca de la laringe, puede llegar a disfonía. ¿Ya? Muy bien. Para el diagnóstico también, pues, ¿no? Laringoscopía. Laringoscopía. ¿Correcto? Muy bien. También vas a pedirle tomografía y también le vas a pedir, obviamente, biopsia, ¿no? Para llegar al diagnóstico histológico. Tratamiento acá más agresivo, doctores. Cirugía radical, radioterapia más quimioterapia. ¿Ya? Bueno, doctores, este es el resumen entonces de los tumores de faringe. Bueno, doctores, vamos a ver el resumen integral de otorrinolaringología.